Hermanos, bienvenidos una vez más a esta programación de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo, para su iglesia, para su amada, para la cual compró a precio de sangre. A precio de sangre lo compró, hermanos. Así que si nos compró es porque valemos. Nos compró y no nos ha tirado así, sino que aún así él está con nosotros. Y este ministerio lo montó para él, para nosotros, para su iglesia. Así que hermanos, una vez más, bienvenidos. Saludos a todos ustedes para los que madrugan. Incluso también para los que no madrugan, porque sé que hay mucha gente que me ven en diferido. Me ven en diferido. Pero está bien así. Hermanos, grandes cosas está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Grandes cosas está haciendo nuestro Señor Jesucristo para su honra y gloria. Solo para su honra y gloria, hermano. Quiero verificar que esté todo el sonido perfecto. Si me pueden dar acá un WhatsApp aquí por Skype. Me pueden escribir por Skype. Recuerden que el horario cambió. El horario cambió. Y estamos, bueno, cambió aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí son 3 horas de diferencia ahora. Ya. Quiero ver cómo están ahora, cómo están viendo ahora. El programa de hoy vamos a hacer grandes cosas. El Señor va a mostrarles a ustedes en este programa hoy. De hecho, todas las cosas que hace es nueva. Nueva. Quiero arrancar, quiero verificar antes que está todo bien, que están todo cuadrando todo. Alguien me puede escribir rapidez que para decir que están viendo. Yo sé que también apenas están conectándose muchos. Ok. Perfecto, que se escucha bien. Perfecto, hermano Hugo. Hugo siempre madrugando, siempre. Como yo dije que Mario Alejandro, lindo, está conectado. Perfecto, bien. Bien, vamos a empezar rápido, hermano, porque yo sé mucho material, muchas cosas que hacer aquí, material. Pero quiero empezar con oración. De hecho, yo sé que muchos de ustedes han orado. Pero, hermano, dice el Señor, orar sin cesar, orar sin cesar. O sea, hermano, que no, que todo el tiempo hay que orar, hermano. Jesucristo, mi Rey, recibe la honra y gloria, mi Dios. Nos acercamos a tu presencia, mi Rey. Por medio de tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Rey de reyes, perdona cualquier pecado que hayan cometido, Señor. Porque yo sé que tú eres santo, Señor. Tú eres santo, mi Rey. Y no te quiero ofender. Y yo más, Señor, yo quiero que esta palabra llegue, que tú estás hablando a través de mí. Para que no haya ninguna interrupción, Señor. Un pecado por ahí, nada. Es que yo, o pecado, omisión, si cualquier cosa, mi Dios, que me haya olvidado, Señor mío. Perdóname, Jesucristo. Solo tu misericordia, gracias, Dios. Igual también perdona a cada persona que va a escuchar esta conferencia, mi Rey. Quiero que, Señor, que este mensaje llegue al pleno, Señor. Porque te escucha, mi Dios, a los que te. Yo escucho, Señor, a los que están bien contigo, mi Rey. El pecado no se aparta de ti, Jesucristo, mi Rey. Rey de Reyes, una vez más glorificado, una vez más glorificado. Toma control aquí todo esto, Santo Espíritu de Dios. Como siempre, tú eres el que has armado todo aquí, Señor. Todo aquí, Santo Espíritu de Dios. Gracias por tu compañía. Nunca el Padre nos abandonó, porque si no envía. No, nos envió un consolado que eres tú para guiarnos a Jesucristo, hacer recordar todas las cosas de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Me curo con tu sangre, Padre Santo, me pongo la armadura de Dios, hasta cada persona que ve esta conferencia, mi Rey, con tus ángeles, estamos ángeles aquí, guerreros aquí, de hecho, que tengo muchos ángeles aquí alrededor mío, y también alrededor de cada persona que está en esta conferencia, mi Rey, cuidando la comunicación, que no todo, mi Rey, porque es tu reino, mi Rey, es tu reino, mi Rey, es tu pueblo, mi Dios. Mi Rey, también Dios Santo de Israel, yo destruyo en tu nombre, Jesús, todo ataque que tenga Satanás contra la comunicación, contra este ministerio, contra la familia de este ministerio, contra todos nosotros, con cancelada toda en el nombre de Jesús. Satanás, te declaro que no tiene ningún poder, ningún derecho legal de atacar este ministerio, ni brujos tan satánicos, nada. En el nombre de Jesús, que han cancelado todas esas obras que han destruido, en el nombre de Jesús, están destruidas. Así que si hay un demonio que fueron enviados ahí, demonio, usted no tiene nada, ninguna base está aquí, no tiene ninguna base está aquí, molestado aquí los hijos de Dios. Así que en el nombre de Jesús, los ato todos, los echo fuera, en el nombre de Jesús, aquí, para que fuera todo aquí, fuera de mi vida, fuera de mi cuerpo, mentes, emociones, fuera de este apartamento, fuera de la casa de las personas también de esta conferencia, fuera de la familia, fuera, en el nombre de Jesús. Suelten en el nombre de Jesús en el entendimiento. Suelten el entendimiento en el nombre de Jesús. Tu espíritu de cansancio, pereza, de dificultad, lo que sea, son atados y echados fuera en el nombre de Jesús. A otro hombre fuerte, cada persona que está atado por ahí, cualquier cosa, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo, con todo su reino, en el nombre de Jesús. La sangre de
eso es suficiente, poderosa y santa, es el que vale en nosotros. Básicamente rompo todo pacto, brujería, toda la cancelo en el nombre de Jesús. Toda brujería que hayan hecho contra el ministerio, lo que sea, con muñeco, foto, lo que sea, son canceladas en el nombre de Jesús. Contra esta persona que viene a la conferencia, son canceladas en el nombre de Jesús. Así que el demonio, usted tiene que irse de ahí. Esta persona que viene a la conferencia, están todos en el nombre de Jesús. No acepto y permito ningún demonio aquí, ni ninguna persona que está en esta conferencia, ni en mí, ni familiares, en el nombre de Jesús. Ni en su lugar donde estén ubicados, o sea, negocio, casa, carro, lo que sea, son echados fuera en el nombre de Jesús. Ni pacto de todos son destruidos en el nombre de Jesús. El pobre en la sangre de Jesús, usted no tiene ningún derecho legal, tiene que irse para su reino a tinieblas que le corresponde, no para el reino de la luz. Tú pertenecemos al reino de la luz, así un trompo está en este reino de la luz. Tienen que arrancar, arreglar sus cosas ahí y arranquen de ahí para siempre en el nombre de Jesús. El pobre en la sangre de Jesús y victoria. Señor, mi rey, declaro libertad, mi Dios santo, rey, que estas ondas, Señor, van a llegar, esta palabra que tú vas a llegar, va a llegar plena, Padre, para tu honra y gloria, Jesucristo, mi rey. A ti se alabado Jesucristo. Amén, amén. Antes de comenzar, bueno, ya saben el tema, el título, o el tema sobre liberación, pues el título ese es Una mujer con un espíritu inmundo, ¿ok? Y se encuentra en el libro de Lucas, Lucas 13, del 10 en adelante, se encuentra esa enseñanza, ¿no? Y lo que pasó, no es parábola, algo que pasó realmente, pasó en la iglesia, ¿ok? Ahí se encuentra ese. Así que pueden, Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Antes de comenzar, antes de desarrollar el tema, hermano, los que son nuevos acá, o los que son viejos, recuerdo algo. Aquí hablamos palabra de Dios, primero palabra de Dios, luego hacemos testimonios ahí, luego mando la palabra, último mando oración de liberación. Oración donde usted va a sentir poder de Dios y usted lo va a ser liberado. Y le aconsejo que desde ya, si usted tiene algo por ahí, si tiene usted por ahí que alguien contra alguien, vaya a arreglar sus cosas con la persona, ¿ok? Llame por teléfono, me te perdono, perdóname que te hice esto, esta cosa. Y entonces, bueno, yo voy a hacer una oración, voy a hacer una bendición ahora y yo no quiero que esa bendición se obstaculice por estar mal contigo. Así que en nombre de Jesús, te pido que perdone, arreglen su vida, ¿ok, hermano? Reclamen de renuncia a pecado, pornografía, lo que sea, renuncien todas las cosas. Porque si la palabra se envía, no hay ningún obstáculo ahí. No, que Dios no libera, sí libera. Lo que pasa es que hay obstáculos ahí que usted no ha arreglado con el Señor o algo. Usted se le olvidó algo. Así que pida a usted el Espíritu Santo de Dios que a usted le recuerde cosas que usted haya hecho para que usted pueda arreglar esas cosas con el Señor y con más de la palabra de Dios sea usted librado, sanado, para la honra y gloria de Jesús. Así que mandaré eso, sí. Hay una... Perdón. Empecemos enseguida de una. Quiero empezar de una porque el tiempo acá apremia. Así que, Biblia en mano, por favor. Biblia en mano. Biblia en mano. ¿Ok? Conferencia pro Biblia en mano, por favor. ¿Ok? Prácticamente son prédicas, hermano. Quedamos aquí, hermano. Mensaje. Así que tío, parece que Dios montó una iglesia aquí con todos nosotros. Los planes de Dios. ¿No recuerdan? Nosotros estamos interesados en montar una iglesia, ¿ok? Recuerden, ¿ok? Aquí es para que la gente aprenda liberación, sean libres. Dice la palabra de Dios. Y me siento porque vamos a hacer muchas cosas hoy. El Señor va a hacer muchas cosas hoy. Y quiero llegar, no quiero andar cansado. Ustedes ahí sentaditos y yo aquí, de pie aquí. No está bien. Mayor es la recompensa, ¿sí o no? A mayor sacrificio, mayor es la recompensa. Para honra y gloria de Jesús Nazaret. No hay victoria sin sacrificio. Bien. Bien. Entonces dice la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga,
enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¡Wow, hermano! Tremendo lo que pasó ahí. Tremendo lo que pasó ahí. Un segundo, hermano. Esto está bueno. El Señor aquí dando palabra a su pueblo, a todos nosotros. ¡Wow, rey de rey, señor, señor! Tremendo, tremendo. Como ustedes recuerdan, la vez pasada hablamos sobre un hombre con un espíritu inmundo. Recuerda que el demonio se manifestó ahí: Jesús, eres el Hijo de Dios. Okay. Eso fue para la clase pasada, la conferencia pasada. Para que no la han visto, los animo a que la vean. Está en YouTube, está en la página. Aquí ahora, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios. Aquí pasaron muchas cosas. Y hubo incluso varios actores aquí. Jesús, la mujer, la congregación que estaba ahí, la gente, y los sacerdotes que estaban ahí. Ellos estaban ahí. Esos son los personajes que estaban en esa iglesia, en esa congregación. Lógicamente, Jesús con sus discípulos siempre estaban ahí. Entonces dice la palabra de Dios: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Hablando en términos actuales, sinagoga, digamos, es la iglesia donde usted se reúne. Las cuatro paredes, por decir algo. ¿Ok? O en su casa. Dice ahí que la palabra de Dios, que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y ¿Qué cosa hace énfasis? Que es en el día de reposo, o sea, sábado. El libro Lucas, o sea, que Lucas era un médico, y de por sí los médicos, en general, los médicos seculares, lo que sea, son detallistas, son todos meticulosos. Así que no se le escapa casi nada a los médicos. Yo tengo un amigo médico tremendo. Y cálmate, Roy. Esto es así, son todos ahí. Bueno, que entonces es una ventaja que aquí un médico escribió esto, que no se le escapó ni un detalle. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años, ahora van a describir esa mujer, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahí identifican de que en esa congregación, en la sinagoga, había una mujer en particular y la describe que tenía 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad. Y aparte, y ese espíritu de enfermedad
le estaba ocasionando que esta mujer andaba encorvada, dice, y andaba encorvada. La tenía encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Era visible que esa mujer estaba enferma. Visible que estaba enferma. Ahora, mira lo que pasó. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Interesante de que se describe que esa mujer tenía 18 años de estar enferma. Y se identifica de que tiene un espíritu de enfermedad. De enfermedad. En el pasaje no especifican si ve a otra persona con más demonios. Únicamente se centran en la persona. De hecho, a lo más relevante es que la palabra de Dios siempre se exalta. Iglesia, esa mujer que estaba enferma y tiene un espíritu de enfermedad, lógicamente, espíritu de enfermedad, da la enfermedad, siempre he encontrado, estaba dentro de la iglesia. No estaba fuera de la iglesia. Era judía. Incluso dice el pasaje de Jesús que era hija de Abraham. Estaba dentro de la iglesia. 18 años esa mujer enferma. ¿Cuántas personas habrán visto a esa mujer ahí? Porque esa mujer, lo más seguro, que se reunía todos los sábados, porque el día de los sábados sabático allá, día de descanso, se reunía ahí. Y ninguno se había dado cuenta. No tiene la parte, no te has dado cuenta que esa mujer, que lo que tenía era un espíritu demoníaco de enfermedad. Cuando llega Jesucristo, nuestro Señor, el que es espiritual y todo lo sabe, él la identificó enseguida. Iglesia, esto es importante, este pasaje es importante para la iglesia hoy en día. Es importante para la iglesia de hoy en día. Para todos nosotros. Para todos nosotros. No solamente para los pastores, sino para todos nosotros. Esa mujer estaba enferma. Esa mujer estaba enferma. Y era visible esa enfermedad. No pasó ayer, pasó hace más de 2000 años. Y recuerden que todo lo que hizo, todo lo que está registrado aquí es para testimonio era para testimonio para nosotros, para los futuros. Porque todo lo escribían, todo lo escribían. Para con otro como ejemplo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo, es nuestro ejemplo, es nuestra mira. Para crecer a la estatura de Él, su carácter y todo. Y todo lo que Él hizo ahí también era para enseñanza a nosotros, para que continuara. Por eso que él andaba hacia todo eso. Una razón era eso. Y todos lo escribían. Y no es casualidad que lo escribió el único pasaje, de los cuatro evangelios, el único que aparece esta enseñanza es el libro de Lucas, del médico. No se le escapa nada. ¿Te acuerdas que el Lucas investigó? Le investigaba. Y entrevistaba. Esta mujer estaba dentro de la iglesia. Era visible. Ninguno de los que estaban ahí se ha dado cuenta que esta mujer tenía un espíritu demoníaco. Que era fácil la sanación de esa mujer al expulsar ese demonio que estaba ahí. Esta mujer, 18 años,
Usted sabe lo que es estar un enfermo y sobre todo una enfermedad de donde usted, que usted no, una joroba en donde usted no puede enderezarse para hacer sus cosas, la burla de la otra gente, la crítica de la otra gente, ese pecadora, no sé qué, la crítica, la gente juzgando mal. Por eso es importante nosotros como iglesia, nosotros no debemos juzgar a nadie, porque es delicado juzgar o burlarnos de alguien, porque todos son criaturas de Dios. Es importante eso. En el pasaje no muestra que se burlaron de ella, pero eso es común. Es común porque sabemos cómo está todo el perdido, de que esa condición trae prejuicio para esa persona, o sea, le trae malestar, no le es bien, porque imagino que está para dormir, una persona encorvada para dormir es difícil. Yo he tenido ese caso, de la mujer te va una jorobada y esa mujer quedó sana, se le quitó la joroba enseguida, y esa mujer después comentaba a ella que ahora sí puede voltearse una cama de lado a lado porque ya no afecta. Y muchas cosas me comentó. Entonces eso es sufrimiento para una persona. Sufrimiento. Y tú sabes, cuando alguien está mal así, el rechazo a la otra gente. La gente lo ve mal, el rechazo. O sea, trae conflicto. Trae conflicto a la persona. Bien, esta persona estaba sufriendo. Hoy en día hay mucha gente sufriendo también en las iglesias. Mucha gente sufriendo en la iglesia. Y no es casualidad, le digo, no es casualidad que esto pasó dentro de la iglesia. Esto pasó dentro de la iglesia. Esto pasó. O sea, por algo el Señor permitió que esto pasara dentro de la iglesia. Y recuerdan que Jesús hizo muchos milagros dentro de la iglesia. Tanto afuera como adentro hizo Jesús milagros. ¿Sabes? Para que vean que no hay ninguna diferencia. Es importante esto, iglesia. Nosotros reconozcamos esta cosa de que veamos de que dentro de la iglesia que hay gente enferma. ¿Cuántas personas usted no ven dentro de la iglesia? Incluso usted mismo, su vecino que está enfermo, pero que tiene, pero no ha identificado. No ha identificado o no ha un chequeo de que puede ser, porque si así para esta mujer le pasó, pues es de lógica, suponer que un porcentaje alto de que esa persona que está al lado de usted, que va a la congregación, o ese pastor que está de usted enfermo, lo más seguro es que hay un demonio ahí. Y ahí la gran falla. Este pasaje es importante para hoy en día. Este pasaje es importante para el ministerio de liberación Cristo Libera. Es importante para usted, pastor, que usted, de que este ministerio es de Cristo. Para su iglesia, y que este ministerio no es un ministerio nuevo, es un ministerio viejo, antiguo. Lo que estamos haciendo en este ministerio son cosas que Dios hizo hace más de 2000 años. Es más, estaba planeado antes de la creación del mundo, porque todo Dios lo planeó fuimos escogidos, somos ante la creación del mundo, todo fue planeado por el parte de Dios Todopoderoso. Entonces, dentro de la iglesia sucede igual. Por eso, Dios, este ministerio lo levantó Jesucristo, lo levantó por eso. Hay mucha gente enfermas. Y aunque problemas son esas. Mi pastor tenía sufría de. Mi pastor Gutiérrez tenía. Él sufría de eso de la tiroides. Le llegaba a 1000. Dice que promedio de ese 300 le llegaba a 1000. Y el médico le mandó pastillas para medicina para toda la vida. Pero no. Tiene un demonio ahí. Él se hizo tu liberación, el demonio se fue y se acabó el problema enseguida. Él no usa nada de esas cosas, no usa, nunca hace pastillas, no usa nada. Eran demonios. Iglesia. Esto que está aquí en la palabra de Dios, iglesia, esto que está ahí, eso fue real. Y no hay cambios, hoy en día no hay cambios. Hay mucha gente enferma, iglesia. Injustamente, ¿por qué? Porque es que ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. O usted no cree la palabra de Dios. Lo hizo ciertamente, llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Y por su herida hemos sido curados, sanados. Es una verdad absoluta, una verdad. No se conforme usted a mantenerse, no se conforme usted a esa enfermedad. No se conforme usted, pastor, a esa congregación enferma. No se conforme. Yo te hago la pregunta. Si usted sabe lo que me ha pasado, o usted ve, si usted hace la pregunta, está predicando la palabra de Dios y dice, por favor, pasen acá lo que quieren, los que están enfermos que ya se han sanado. Alguno que está enfermo aquí, levanta más de la mitad de la congregación el brazo. Están enfermos. Enfermos. Si esto pasó, si esa persona tiene un espíritu demoníaco, un demonio lo tiene ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo usar a hoy en día? Sí, claro que sí. Nosotros vemos este ministerio que eso es. Por eso Dios montó este ministerio. Para exhortar, para abrir los ojos, para hacer las cosas que se han dejado de hacer. Para predicar el verdadero evangelio. Algo importante aquí. ¿Se acuerdan que en el pasado
En la conferencia pasada o en el pasaje, ustedes que no han visto la conferencia, había de un espíritu, una persona que tiene un espíritu inmundo, un hombre, y el demonio cuando vio a Jesucristo lo dijo: Jesús, eres el Hijo de Dios, y yo sé que ha venido a destruirnos. Él se fue que se manifestó. En este caso, escúcheme bien, iglesia, en este caso, este demonio no se manifestó con Jesucristo. Ese detalle es muy clave. Este demonio no se manifestó con Jesucristo. Jesús fue que lo identificó espiritualmente, o sea, por eso es clave, iglesia, ser espiritual. Porque lo vemos con los ojos espirituales. Ahora bien, era visible que esta mujer tenía demonio. ¿Por qué? Porque estaba enferma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades, el 95% de las enfermedades son de origen demoníaco, espirituales, demoníacas. Demonios que están ahí. Donde hay un demonio, hay enfermedad, iglesia. Donde hay un demonio, hay destrucción. No en toda enfermedad hay un demonio, pero la mayoría, el 90%, sí hay demonios. Sí hay demonios ahí. Pero usted tiene que hacerlo. Ahora bien, entonces, aquí el demonio no se manifestó. Porque dice gente, no, pero aquí estoy predicando, aquí predico la palabra de Dios y aquí ninguno, no hubo ninguna manifestación demoníaca. Iglesia, no necesita que el demonio se manifieste para saber si hay demonio o no hay demonio. No necesita que el demonio haga bulla. No hay demonio que haga, no hay necesidad, iglesia. En este caso era visible por las oró, para que la persona estaba enferma. Incluso identifican que estaba enferma. 18 años enferma. Pero hay personas que no necesitan que se le ve joroba. Usted que tenga, no tenga joroba, pero porque el demonio no se lo ha manifestado. Aunque el demonio siempre se manifiesta, siempre enfermedades, destrucción, ruina, celo, cualquier cosa, contienda, ira, lo que sea, usted se le presenta, que usted lo ha tomado como normal, como algo normal, algo y convive con eso. Iglesia, no se acostumbre a la vida de usted, miserableza que está llegando a usted, o vida usted de derrota o cualquier cosa. Compárese con lo que diga la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús llevó todo en la cruz del Calvario, todo. No estamos bajo maldición, estamos bajo bendición. Y búsquese en el libro de Deuteronomio, búsquese allá en el Antiguo Testamento. Lea lo que es bendición, qué es lo que los frutos de la bendición y los frutos de la maldición. Y usted comparece en dónde está. Es sencillo saber dónde estamos ubicados. Estamos bajo bendición. Pero los frutos que se están dando en la iglesia hoy en día o la gente hoy en día es como si tuviera maldición, con achaques, con enfermedades, con ruina económica, con el plato no alcanza, con tanto destrucción. Monta una iglesia, la iglesia se destruye, quedan 2, 3, 5, el monte de la iglesia, 100 personas, 200 personas en la iglesia, luego se dividió la iglesia, no sé qué. No, iglesia, ojos espirituales, nos están atacando y usted no se ha dado cuenta. Nos están atacando y no se dan cuenta. Por eso Dios montó este ministerio. Mendico, iglesia. Ok. Hombre, para que esto continúe, ¿ok? No quiero que no me. Oh, me perdió lo que iba a decir yo ahora. Señor. Perdona, que no te vas a arreglar, no, pues. Iglesia, esto pasó. Se perdió lo que iba a decir. Usted, algo importante que iba a decirle parte de Dios, pero se me pasó. El Señor me va a recordar en el transcurso, me va a recordar. Entonces. No necesita que el demonio se manifieste para saber si hay demonio o no demonio en una persona. Incluso, mira, hermano, lo que yo, según la experiencia que tengo en el Ministerio de Liberación y todo lo que está en Liberación con nosotros, han tenido mucha experiencia de esto. Porque la gente me pregunta, ¿cómo sé que tengo demonio? ¿Tú cómo sabes que tengo demonio o no demonio? Pues es sencillo, hermano. ¿A usted alguna vez le han hecho de Liberación? No, hermano, lo más seguro tiene usted demonio y punto. Lo más seguro tiene usted demonio. Usted nunca le han hecho Liberación, lo más seguro que usted tiene demonio. ¿Por qué? Porque es así, hermano. Porque hemos pecado, todos los días pecamos, pecamos, y cada pecado que nosotros hacemos abre puerta al demonio. De pronto usted ha matado, cogió a alguien y ha matado cualquier cosa, algo grande. Pero hermano, si usted no perdonó a alguien, ya ese pecado, hermano, le entran demonios. Si usted peleó con alguien, no arregló su cuenta. Si usted le prestó plata a alguien, usted ofreció alguien dinero o algo, alguien y no cumplió, ese pecado. Entran demonios enseguida. Si usted se burló, alguien se cayó, si alguien se cayó por ahí y usted se burló, esa persona se rió porque esa persona se cayó, ah, mira, me cayó, eso es pecado. Entran demonios ahí, porque entran demonios de venganza ahí porque usted hizo algo indebido. Porque esa persona que se cayó, también fue creada por Dios y Cristo pagó un precio por ella por de sangre. Esa persona vale mucho y usted se burló de alguien que se cayó en vez de usted orar y agarrarlo y ayudarlo. Entonces, hay muchas cosas. O si usted ve programas de televisión por ahí de chiste, en mucho Facebook que muestran
muestran, hacen bromas ahí pesadas ahí, la persona ahí, y usted se burla, esa persona se ríe porque esa persona le hizo una burla y esa persona asustó lo, algo pesado. Entonces, también es pecado por donde usted. O sea, hay muchas cosas pecado. Señor es santo, san santo, Señor es san santo. San santo que soy santo, dice el Señor. Entonces, hermano, es fácil identificar qué tiene demonio, quién tiene y quién no tiene. Por los gestos, por la forma de persona que habla, todas las, son muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Hay que ser espiritual. Jesucristo, espiritualmente, el Dios se dio cuenta. Él se dio cuenta que la persona, lógicamente, él sabe, porque él sabe todo. Hay un demonio ahí. Identifican que es un espíritu de enfermedad. Hay varias clases de espíritu. Todos son, vienen a robar, matar, destruir. Pero cada uno, muchos tienen diferentes funciones, cada uno funciones. Algunos se especializan en tal cosa, otro en otra cosa, otro en cáncer, otro en cosas. Se especializan en cosas ellos. Son organizados. Y esto es lo que estamos viendo acá, es un espíritu de enfermedad. Iglesia, esto pasó en la iglesia, esto pasó dentro de la sinagoga, igualmente está pasando hoy, tristemente, digo tristemente, desafortunadamente está pasando en la iglesia donde usted se congrega o está, ve usted por ahí. No están haciendo la labor que Jesús mandó a hacer. Y él nos dio el ejemplo, Jesús. Bien, toda esta persona, no, el demonio no se manifestó, pero Jesucristo. Sencillo, espiritual, los ojos espirituales son clave. Los ojos espirituales son clave, iglesia. Hay que procurar siempre ver más allá de lo que usted ve. Lo que usted ve, tiene que usted ver más allá. Si usted le escribe en algo, y eso ahora les hablo a los que están en la conferencia de liberación, en la conferencia, los que están en la, el grupo de entrenamiento, que gracias a Dios son más de 300 personas que ahora mismo se están entrenando en liberación y muchos de ellos están haciendo grandes cosas y ustedes van a verlo ahorita. Les hablo a ustedes y están a todos ustedes, a todos los restos, el resto ahí. Hay que ser espiritual. Vean las cosas espirituales siempre. Usted es un escrito, alguien usted le escribe algo, vea lo que hay detrás de ese escrito. No coma de cuento. No coma de cuento. Mire la persona en que habla, en que se expresa. Mire lo que está detrás. No mires la belleza o lo. No, no, mira lo que está detrás, viene detrás. Y usted le va a dar. Tiene mucha ventaja. Tengo que identificar qué tipo de demonio tiene esa persona dentro de esa persona controlando. Esa persona se burla a usted. Y usted se identifica enseguida que hay un demonio de burla en esa persona. A eso lo quiero llegar yo. Esa persona anda con ira, ira. Usted identifica enseguida que esa persona anda, tiene un espíritu demoníaco de ira dentro de él. De pelea, de chisme. Identifíquelo. De crítica. Que hay mucha crítica, hay muchos ministros criticando a otros pastores, criticando demonio de crítica. Entonces, identifiquen qué hay en su corazón, identifique qué hay en el corazón la otra persona. ¿Qué es lo que quiere? Cuando a veces me hablan, a mí es una ventaja, hermano. Ser espiritual es clave. No que yo sea totalmente espiritual. Bueno, puedo tener fallo. Por eso al Señor le pido siempre que me perdone. Cualquier que tenga conmigo misericordia y que por lo que me dé discernimiento espiritual ya, para poder ya, para evitar problemas, ¿me entiendes? Y la gente cuando me piden consultas así, cualquier cosa, opiniones ahí, yo miro cómo está la persona enseguida, espiritualmente, y eso que ustedes deben hacer igual. El Señor te le da discernimiento, pidan al Señor discernimiento, que es clave, sabiduría. Entonces, hay que hacerlo, sea espiritual, para que usted pueda identificar y ayudar más. Cuando usted está haciendo liberación a una persona que tiene un demonio adentro, miren los gestos, las señas, lo que hace, cómo actúa, para que usted pueda identificar a ese demonio y salir más rápido. Cuando usted lo identifica, más fácil sale más fácil la liberación. Por eso es necesario siempre una liberación hacia la tranquilidad, que el Señor te le va revelando todo tranquilo ahí, los pasos, tan, viendo los gestos, todas las cosas, todo controlando, todo, usted sin descuidarse, mirando los gestos, las cosas. Porque hay que ser espiritual. Jesús aquí espiritual. Dice esa persona, 18 años. Pero miren qué pasó aquí ahora. Eso fue una revolución que hubo ahí. Jesús cuando vino aquí, la tierra fue una revolución. Incluso Jesús dice, ¿creen que yo vine a traer paz a la tierra? Dice Jesús, no, división. Ahora los padres contra los hijos contra los padres, la suegra, tal. O sea, división. Jesús estuvo ahí, Jesucristo ahí. Mi hermano, yo me puse a analizar hace día el carácter de Jesucristo. Tremendo. Incluso va a dar una charla sobre eso más adelante.
el carácter de Jesucristo. Eso era tremendo. Hombre, hombre de carácter. Entonces, cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí hay algo importante. En este caso, Jesucristo colocó las manos sobre la persona. Es bíblico también colocar las manos sobre la persona. Es bíblico. Y eso sí, estamos en santidad. Si usted está en pecado, con cosas raras ahí, lo más seguro, los demonios de usted se transfieren a la persona esa. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado cuando usted invita a iglesia, pastor, usted invita a un predicador, pastor, un cantante, lo que sea, va a imponer mano o alguien va a imponer mano. Incluso es otra clase que va a dar más adelante clase, la imposición de mano. Qué delicado, imposición de mano. Iglesia, hay muchos brujos, muchas personas, incluso ni brujos, que es satanista, que se está infiltrando en la iglesia. Y está imponiendo mano a la gente y se mete como todo religioso, raro, porque hay iglesias que son religiosas, no son espirituales, sino religiosas, religiosas y con regla, 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 y matan al espíritu, el espíritu no anda ahí. Entonces ahí se mete mucho lo que es gente a meter demonio, demonio. Impone mano, demonio. Bueno, es otra clase más adelante, voy a dar, más, otra clase. Bien, pero ojo, mucho cuidado que haya. Entonces, usted puede imponer mano. Nosotros acá en el ministerio, nuestro ministerio, la mayoría. La mayoría de la universidad nosotros hacemos, no colocamos mano. Es más, estamos tan lejos porque lo hacemos por internet, lejos. Por a veces que he estado al frente de la persona, casi nunca pongo mano. Dice iniciar, tan, tan, tan. Por a veces, esporádicamente, impongo mano. Oro por la persona, oro por la parte, tal, tal, oro. Bíblico, está bien. Jesús lo hizo. Todo lo que hacemos en este ministerio es bíblico. Es bíblico. Bien, no tengo otra cosa aquí más. Que este demonio no habló tampoco, no se manifestó ni con bulla ni habló. Para que usted. Y se fue. Y se fue. Aquí tampoco explican o no dan relevancia a la persona, si cómo el demonio al salir se manifestó. Aquí otra enseñanza. Hay veces. Porque el que libera se llama Jesucristo, a través del Santo Espíritu de Dios, es el que libera. Ojo, no usted ni yo, no. El que libera es él. Y él es Dios y él hace como él desea, porque él es Dios. Él es Dios. En este caso, no hubo ninguna manifestación demoníaca. Pero sí, sí lo identificaron que tiene un espíritu de enfermedad ahí. Para que usted haga liberación, no espere usted a ver, no espere tampoco usted a ver manifestación demoníaca cuando el demonio se vaya. No espere. No espere ni tampoco se desanime. O no crea que fue libre. No fue libre. Sí fue libre. Sí fue libre. A veces el demonio se esconden. Nosotros aquí enseñamos la palabra de Dios como en el ministerio cómo identificar esas cosas. Pero ha pasado así, a mí me ha pasado así. Que el demonio desapareció, sin un momento desapareció. Ya se fue el demonio. Así como entró, se fue. Y ustedes van a ver una liberación que tuve yo hace días, hace 3 días. La voy a colocar porque hay una enseñanza ahí, que voy a darles ahí. Porque para la liberación hay que prepararse. Por eso Dios está montando este ministerio para prepararse. Entre más usted se prepare, más fácil el día de la liberación. Cuando usted se confronta al enemigo, va a ser más fácil la victoria. Entonces más tarde van a ver si, ahorita van a colocarse, voy a colocar ese video. Esa liberación fue un cuento. Cuando digo un cuento, pero fue un cuento, ¿no? Un rollo. Un rollo. Bueno. ¿Qué pasó aquí también? ¿Qué pasó? Porque esto fue algo tremendo aquí cuando estaba Jesús ahí. Hubo un tremendo revolino que hubo ahí. La mujer se enderezó, quedó sana. Todo el mundo vio que esa mujer que se enderezó, se le quitó la joroba, esta mujer quedó sana y glorificaba a Dios. ¡Aleluya! Glorificaba a Dios. Tremendo. Hermano, cuando usted se desata o cuando a uno lo desatan a uno, hermano, está muerta batada, hermano. Alegría, gozo, gozo. ¿Y quiénes se ven gozar con la persona que es libre? También los espirituales, más que el pastor, los líderes se ven alegrados que esa persona fue libre. Eso es el sentido común es eso.
El sentido común es eso. Yo sé que los ángeles fueron, los ángeles se alegraron ahí. Dios el Padre se alegró porque esa mujer fue libre. Una hija más libre. Libre. 18 años sufriendo, libre. Alegría, gozo. Pero tristemente, ¿qué pasó? Y eso tampoco, eso hoy todo ha cambiado. Iglesia, muchas cosas no han cambiado, iglesia. Ay, Dios mío, muchas cosas no han cambiado. Aquí, los supuestamente los espirituales, los espirituales, los espirituales, la gente que sabe más, suelta sabe más, más que sabe más, está como más cerca del Señor, más espirituales, más santos, todo ahí. En contra de eso, le da más valor a la religiosidad. No, aquí se dirigió a la congregación, a la congregación. Lo que quieren venir, por favor, no vengan los sábados que se han sanado. Únicamente es, los días de semana pueden ir para que los sanen. Tremendo. ¿Y hoy? No, ahora bien, una sombra ahí. Sí. Pero hoy, igual. No todos, pero muchos, igual. En vez de alegrarse, hey, ven acá, esto no lo haga aquí, tú sabes. Oye, mira, en vez está viendo el milagro, está viendo es. Esa persona está. Esa persona tiene. Yo no estoy en contra del pelo, no lucho con el pelo, no ese cuento, pero ¿qué le da importancia a las cosas externas? No, no, eso tiene que ser el diablo, porque esa mujer que fue, que fue sanada ahí, tiene vestido, tiene pantalón, tiene pantalón, no, no, esa mujer no, eso no es de Dios, eso no es de Dios porque tiene pantalón. Tremendo, cambia el diablo, cambia enseguida. No, 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 porque mira, ¿no? Mira las partes externas. En vez de alegrarse, eso, no, eso pasa hoy. Así que, iglesia, usted también que está en liberación, aunque no sea, aunque no mire esa parte, usted que está en liberación, cuando usted diga un milagro de que Dios hizo, Jesús hizo a través de usted, con esa persona que fue liberada, sanada, y usted le comente a alguien, no espere usted que esa persona se vaya a. ¡Uy, gracias, gracias Jesucristo, porque esta persona fue libre! Usaste a mi hermano, y gracias Jesús, que esta persona fue sanada, libre, y tantos años sufriendo, esta persona ahora fue sanada. No espere eso, ¿ok? No espere eso. No espere eso. Me ha pasado, hermano. Ya sé que mucho a usted le ha pasado. Así que, cójanlo con calma. Usted alégrese de su testimonio y Dios que se encargue de la persona esa. Bien. Entonces aquí se pusieron en contra de Jesús. Pero ahora aquí el carácter de Jesús, el carácter de Jesús, carácter tremendo. Mira, Jesús le dijo. Entonces este hombre dijo. 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues vení y sé sanados. Y no en día de reposo. Ay, papá, ahora lo que dice es, dice, entonces el Señor Jesucristo le respondió y dijo, ay, 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 hipócrita. Wow. Claro, no, no espero que ustedes le digan también a esa persona que se oponga a usted, le van a decir, hace milagro, usted le va a decir hipócrita, ¿ok? No, poco porque tampoco quiero, porque toma era puede conflicto. Hay que ser sabio, ¿qué? ¿Okay? Sabios. Saber si las cosas. Pero el Señor aquí, el carácter de Jesús. Hipócrita. Y le da razón, le explica por qué es hipócrita. Le dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno o su burro, su burra, del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham le explica que Satanás había estado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Por eso me gusta el carácter de Jesucristo. ¡Wow! Carácter de Jesús, una carta de amor, pero firme. Él le decía al vino, vino, al pan, pan. No importaba, Jesucristo, supuestamente el líder de esa iglesia, porque estaba, no supuestamente, el líder de esa iglesia fue el que habló. Y Jesús fue era un invitado, ¿de acuerdo? Pero Jesús, aunque se le dijo, lo puso, es que Jesucristo en la verdad le decía la verdad que sea. Porque era verdad y enseñanza. Y esa verdad es para nosotros, porque todo lo que hacía Jesús pensamos también en nosotros, ¿de acuerdo? Los gentiles, en nosotros.
Todo quedó consignado para que nosotros sigamos la enseñanza de Él, sigamos el ejemplo de Él. Y Jesús lo dijo, lo puso. Jesucristo, por eso Jesús no mintió, nunca mintió, nunca dijo nada, nunca dijo nada en contra, nunca pecó. Hipócrita, ¿acaso tú no coges el burro a él y le desatas? Wow, tremendo, tremendo. 18 años. 18 años. Al decir estas cosas, al decir Jesús estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Esclava, iglesia. Usted que está en liberación, o va a ser en liberación, o para todos ustedes. El Señor dice en su palabra: mía la venganza, lo pagaré. Usted, diga lo que tiene que decir. Va a ser la palabra de Dios. Y deje que el Señor actúe. Dice la palabra de Dios: el que quiere ser primero será el último. Está con los humildes. Usted sigue haciendo la voluntad del Señor. Siga haciendo usted liberación. Apenas su liberación. Ayuda a otra gente de liberación. Usted siga. Se va contra conflicto. Usted siga. Esa persona que usted le está poniendo pero cualquier cosa, quedarán avergonzados. Porque lo que está haciendo usted a uno es de Dios. Y el que nos defiende. Algo claro que es aquí. Pero hay que ir a un contraste. Todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí hay una comparación. Los supuestos más religiosos, los no, no digamos los religiosos, se ofuscaron de su gusto por lo que Jesús hacía o hizo. Que ellos son los que deben estar más contentos, pero lo contrario ahí, el pueblo, los que supuestamente no son tan espirituales, supuestamente comparado con los que estaban ahí, ellos se gozaron. Por eso dice su palabra el Señor: bienaventurados ustedes que más, bienaventurados ustedes que el Señor a ustedes, dice el Padre, el Señor a ustedes les ha revelado a ustedes. Y no a los supuestos, no acuerdo casi el versículo, pero si para ofrecer o así. Y no solo no, que ustedes han visto, han visto, ven esto, y aquella gente que supuestamente son inteligentes, son más todo, todo, cero. Yo esto lo he visto en este ministerio. La mayoría que está en este ministerio, hoy les hablo a todos ustedes. Yo sé que a todos el Señor, Dios lo escogió para este ministerio. Los que están en el ministerio, Dios lo escogió. Y los que van a hacer también, tienen pensamiento de estar en este ministerio, Dios lo llamó a usted, obedezca. Y entra al ministerio de liberación. Hágalo. Porque usted va a encontrar oposiciones. Pero usted haga la voluntad del Señor y siga haciendo la voluntad del Señor, porque es la voluntad del Señor. Va a encontrar tropiezos, obstáculos. De hecho, en toda carrera hay obstáculos, pero sí vale la pena. Y todo lo hacemos por amor. Porque la máxima prueba de amor, ya nuestro Señor Jesucristo nos la dio cuando fue a la cruz del Calvario. Esos golpes que usted y yo merecíamos, los latigazos, a Jesús le arrancaron la barba, a Jesús le arrancaron la barba, le escupieron el rostro, se burlaron, una corona de espinas, una burla totalmente de Jesucristo. Sufrió Jesucristo. Pero lo hizo por amor. Porque es la única forma
para que usted y yo tuviéramos vida eterna ahora. Él hoy se sacrificó, por amor. Ahora usted y yo, que estamos en la verdad, debemos corresponder también a ese amor. En dar nuestra vida, nuestro tiempo, pasión y todo, para la obra del Señor. Y hacer la obra completa de Jesucristo. Predicar el Evangelio, buena nueva de salvación y sanar a los enfermos, ya fuera demonio de la gente, ya fuera demonio de la gente. Que usted no lo pare a nadie. Nadie. Sigue haciendo la obra de Jesucristo. Sigue haciendo liberación, aprendiendo, enseñando. Porque es necesario. En ese pasaje, esa mujer tiene 18 años, 18 años sufriendo. No crea que no, la única persona que ha sufrido nada tantos años. Actualmente hay mucha gente sufriendo. Y están en este momento orando al Señor que los sane. Pero como Dios, el Señor usa ese es a su pueblo, su iglesia. El Señor quiere usarlo a usted también. Para que usted vaya, en vez de Pedro, María, lo que sea, para que usted ponga la mano y eche fuera ese demonio a la persona de ahí y lo sane. Sigue la oración por amor. No lo para nadie, hermano. No tenga miedo a la gente, nada. Porque va a haber pruebas. Y de hecho, toda victoria trae sacrificio. El sacrificio de Jesucristo fue la máxima. Así que usted, si vale la pena seguir, sigamos la pena, sigamos haciendo liberación, enseñando a la gente liberación, dando la predica de liberación, enseñando. Necesario hacer esto. Mucha gente sufriendo. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo grandes cosas. Gloria a Dios por el Señor, hermano, por eso. Y hay que seguir, pero esto no para. Todos los días hay que seguir avanzando. Yo digo una cosa siempre, yo digo una cosa. El día que yo me paro, un día aunque se me paro, no hago nada, hermano, retrocedí ahí. Siempre hay que estar siempre dando buenos frutos, siempre avanzando. Y por eso yo me esmero en cada uno de ustedes, animarlos siempre, animan, sigan. Y lo apoyamos. Gran amor de Jesucristo. Gran amor de Jesús a nosotros, hermano. El mundo está perdido. El mundo necesita de usted en liberación. Necesita de mí. Nuestro tiempo, nuestro cuerpo. Para que el Señor, a través del Santo Espíritu de Dios, Él la haga. Recuerda que usted no lo haga. Nosotros lo hacemos Él a través de nosotros. Él hace las cosas para nosotros. Hay que seguir avanzando, hermano. Para la honra y gloria de Jesucristo. Comparte esta información a todo el mundo. Vamos a colocarles a ustedes un testimonio ahora. Parte del equipo de liberación que estamos haciendo acá. El equipo de que se está levantando. Les recuerdo. Háganse rápidamente a los libros. Estas son herramientas que usted le va a ayudar a mucho a hacer esto, a hacer liberación, herramientas. No se robar esta bendición. Consígaselo. Vea toda tengo muchas cosas para ustedes, muchas cosas a ustedes ahí. Ahora, escuchen lo que habla un hermano. La iglesia está atada, la iglesia. Hay que aceptarla. Jesús llama eso atadura. Esa mujer estaba atada y Jesús la desató con su poder. Esto lo debemos hacer también hoy en día. Hay miles que están atados. Miles atados. Escuchen a este hermano. Este hermano ahora hizo análisis de las clases. ¿Recuerdan que tenemos tareas? Y este hermano hizo un análisis de la clase pasada. Me gustó. Todos hicieron tareas excelentes, pero son tantos que no logro colocar todo, pero algo parte ahí. Escuchen a este hermano. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos. Mi nombre es el hermano Mario Cárdenas de Tijuana. Y estoy en este momento cumpliendo con la tarea número 4. Que es respecto a un hombre con espíritu inmundo.
Y antes que nada, gracias a la oportunidad que nos da el hermano Roche de participar en este hermoso, maravilloso ministerio de Cristo Libera, que después de tantos años de estar en confusión por participar en las iglesias que no creen en la liberación, me he sentido afortunado de conocer este ministerio. Y claro, tenemos que estudiar mucho, practicar mucho, para poder lograr obedecer el comando que dejó nuestro Señor Jesús a su iglesia, de la cual nosotros somos partes. Y precisamente esta conferencia, este tema de un hombre con espíritu inmundo, es con base en el pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28, donde ahí está la palabra escrita, ahí está la palabra que nuestro Señor Jesús nos dejó. Es un pasaje muy importante, es un pasaje clave que trae mucha controversia en las iglesias de hoy. Trae mucha controversia en las iglesias de hoy, porque en las iglesias de hoy se habla de liberación, se habla de sanidad, pero no se practica. No se practica. Y nosotros precisamente pertenecíamos a esa iglesia tradicional. Y ahora, por medio del ministerio Cristo Libera, nos estamos dando cuenta, el Señor Jesús nos está abriendo los ojos por medio del pastor Rocher, que nuestro Señor Jesús le ha dado estas revelaciones tan grandes y tan maravillosas para que se haga una realidad en nuestras vidas, hacer el trabajo que nuestro Señor Jesús hizo y manda. Y no entretenernos en otra cosa más que en la obra, en el trabajo de nuestro Señor Jesús, como lo manda. Y aquí vemos en el contexto, como dice el hermano Roger, que nuestro Señor Jesús comienza su ministerio. Y el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, describe precisamente, muestra la evidencia que Jesús es el Hijo de Dios en poder y en autoridad. Dice el versículo 21, y se admiraban de su doctrina. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, ellos miraban la diferencia de los maestros que tenían, que no enseñaban con autoridad, predicaban diferente. Los otros no enseñaban con autoridad. Pero ahí inmediatamente estaba un hombre con espíritu inmundo que empieza a protestar. Dice, había en la sinagoga de ellos, dentro de la iglesia, un hombre con espíritu inmundo que empezó a protestar y a dar voces. Y reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Era ese hombre, yo creo que ese hombre, creemos que asistía regularmente a la iglesia los sábados. No solo estaba ese día, sino que asistía. Pero no se había manifestado. Sino que nuestro Señor Jesucristo empieza a predicar y siente la unción y el poder y protesta. Y reconoce a nuestro Señor Jesús el demonio. Porque los demonios saben quién es y quién no es. Y le dice a nuestro Señor Jesús que si vino a destruirlos antes de tiempo, los demonios saben a qué vino Jesucristo. Y Jesucristo vino también en nosotros, para también nosotros hacer la obra. Le decían al Señor Jesús, sé quién eres. Y el Señor Jesús le reprende, le manda callar.
Y otro detalle muy importante que nos enseña el hermano Roger por medio de sus enseñanzas, de sus conferencias y de los videos que tiene preparados para instruirnos, que es que en la liberación no se habla con el demonio, no es una plática de tú a tú con el demonio, sino que es una interrogación la que se le hace para conocer su naturaleza, para conocer su función, y así para nosotros que sea más fácil la liberación. Dentro de las iglesias no hay liberación. Yo he andado por varias iglesias y la verdad, no hay liberación porque los pastores no creen en la liberación. Aunque hablan de liberación, aunque hablan de sanidad, como lo dije antes, no creen en la liberación. No creen. Y cuando nuestro Señor Jesús echó fuera ese demonio en la sinagoga, se asombraron los que estaban ahí presentes. Y decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad hasta los mismos demonios lo obedecen y salen. Bueno, es que esta, como dice el hermano Roger, es la verdadera doctrina. Y el hermano Roger le pone un énfasis, dice, esta es la verdadera doctrina. Al igual que Jesús, dice el hermano Roger, debe de haber hoy manifestación en la iglesia. Y a veces hablamos de liberación, nosotros, ¿verdad? Hablamos de liberación y la gente nos ve raro y nos empieza a criticar y empieza a hablar de nosotros. Eso me ha sucedido hoy muchas veces. Ha habido en mi vida tanta persecución, pero gracias a Dios, hoy veo un ministerio donde hay hermanos de todos los países que están participando y digo, qué tremendo, esta es la familia de Cristo, ¿verdad? La familia de Cristo. Antes me sentía desanimado, incomprendido y decía, ¿cómo es que me siento así si la misma palabra lo dice? Y en la iglesia no se hace, pero ¿cómo? Pero ahora, gracias a Dios que está este ministerio de Cristo Libera y nos ha abierto el entendimiento, nos ha abierto los ojos y nos enseña y nos entrena de cómo nosotros tenemos que ejercer y ejecutar la obra que nuestro Señor Jesús dejó pendiente. Dice aquí que se asombraron y decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Y hoy es lo mismo. Hoy la gente se asombra y dice, ¿qué es esto? Siendo que hace 2000 años que está pasando y que debe de pasar. Esto es la doctrina de Jesucristo. La predicación y el echar demonios es una doctrina que trajo nuestro Señor Jesucristo. No es nueva, tiene 2000 años. Y el hermano Rocher nos dice a nosotros que no nos desanimemos cuando nos critiquen, porque el poder de Jesucristo está activo. Y por último dice aquí que se extendió su fama por este hecho. No hubo necesidad de hacer publicidad como lo hacen ahora. Las mismas señales y los mismos prodigios, lo que pasó ahí, es lo que hace que la gente venga y quiera ser libre. Eso es lo que ahora en este tiempo, ahora que abrí esta casa para hacer un grupo, desde que empecé el entrenamiento, me sentí en la necesidad de abrir este hogar. De lo cual vienen 8 personas ya. Y les estoy enseñando precisamente esto, lo que estoy aprendiendo, lo que dice el hermano Roche, que lo tengo que compartir. Y la gente se está entusiasmando, porque lo que la gente quiere es ser libre. Y la iglesia no lo hace. Yo le doy gracias a mi Dios precioso, a mi Señor Jesucristo, gracias al hermano Roche por este ministerio.
Y oren por nosotros, hermanos, oren por nosotros, porque el enemigo quiere frenarnos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que permanecer en la palabra de Cristo, tenemos que meditar la palabra de Cristo para que nos fortalezca, para que nos abra el entendimiento, que nos abra los ojos, hermanos. Gracias por todo, Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias. Amén. Tremendo, hermanos. La verdad. Y gracias al Señor que, así como este hermano que Dios lo conectó con nosotros y estaba usándolo ya y habló su casa. Ya hay varios así ya. Gracias al Señor, hermano. Por eso, hermano, hay que seguir. Pastores, todos ustedes, sigan, hermano. Hagan. Y es hora de cambiar ya un poco el esquema. El Señor incluso dice en su palabra que Él no echa, Él para echar vino nuevo, tiene que haber odres nuevos. Así que, hermano, esto nuevo hay que cambiar. Para que esto pueda entrar, para que haya un cambio y avivamiento. Le voy a colocar a ustedes ahora voy a presentar a ustedes a mí un varón en el equipo que están haciendo entrenamiento. Voy a colocar aquí a dos, voy a colocar aquí al hermano Cristian, por el nombre de Dios. Gracias y paz a todos los hermanos alrededor del mundo viendo esta programación. Les habla el hermano Cristian Sevilla. El Señor Jesucristo dijo en su palabra: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahora miles y miles de hermanos y hermanas alrededor del mundo estamos haciendo exactamente eso. Es asombroso realmente ver estas personas entrenándose en liberación y sanidad. Ahora mismo en Cristo Libera, personas de diferentes países con el entrenamiento para saber exactamente qué hacer ante un ataque del diablo. Esto es el entrenamiento de Dios, lo que el Señor Jesucristo nos prometió a través de Cristo Libera. Sabemos que tenemos la autoridad, sabemos que tenemos el poder, pero muchas veces no sabemos usarlo. Por eso mismo es que tenemos el entrenamiento Cristo Libera disponible para todos ustedes y de forma gratuita, para que cada vez que tengamos que enfrentarnos contra un ataque del enemigo, sepamos exactamente qué hacer. La palabra de Dios dice claramente que por falta de conocimiento es que perece el pueblo. Y esta vez no tenemos excusa. Está disponible todo el entrenamiento bíblico de sana doctrina para todos aquellos santos y santas del Señor que quieran hacer la obra. Y hacer esta obra es también tener compasión, misericordia por todos aquellos que sufren y no saben por qué. Dios le bendiga. Gracia y paz a todos los santos alrededor del mundo viendo esta programación. Vamos a trabajar. Y de verdad que gracias a Dios que acudieron a ese llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todos se preparan. Todos se preparan entrenándose, capacitándose en una manera nunca antes vista, todo en orden, algunos ya haciendo administraciones, y sorprendente la manera en cómo los demonios se van sujetando en una manera ordenada. De verdad es algo sorprendente, algo grande está pasando aquí, y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Ya falta poco tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y solo los valientes están tomando fila, afilando espadas,
acomodándose la armadura que nuestro Señor Jesucristo nos regaló. De verdad que es muy, 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 muy gozoso. Es un gozo grande, de verdad. Y en lo personal yo me gozo al ver a los hermanos entrenando, dando sus testimonios, viendo la manera que se están capacitando. Wow. Tantos, tantos a nivel alrededor del mundo. Y faltan más. Vamos por más. No dejan de invitar a más hermanos. Hay muchos guerreros que hacen falta en unirse en estas filas. Hay muchos. Yo sé que otros ya estamos haciendo la tarea en estar trabajando. Pero aún faltan más. Vamos por aquellos que nuestro Señor Jesucristo ya los tiene en su lista. Nosotros estamos aquí y de lucha, pero vamos por más. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha unido en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Les saludo, su hermana en Cristo. Así es, y faltan más. Faltan más. Porque es malo, esto continúa. O sea que mucho más, cada vez más, más personas se van a unir más a este ministerio, van a aprender más. Incluso yo sé que ahora en un instante que usted se une a este ministerio, usted aprenda y úselo, todo lo que está ahí, porque este es escrito para todos ustedes, use el material que está ahí. No es necesario que otro, de que pertenezcan a Cristo Libera, ni que se unan, incluso ni que me llame. No que usted va a conocernos, pero si no, pues no hay problema en eso. Lo interesa que la persona conozca de esto y aprenda. Escuchen, somos hermanos, el hermano Roberto, pues, estuvo muy ocupado, pues no tuvo tiempo, pero después si le envía la información a usted. Ahora ustedes van a escuchar o ver, incluso aunque me gustaría que ustedes, sí, creo que ustedes vean una parte de lo que se enseña acá en la conferencia, lo que está aprendiendo, son oraciones de guerras espirituales que estamos haciendo el grupo. Armando, hay que armar todo, toca armando la gente todo. Escuchen ahí, por favor. Oración de sanidad. Diablo, tú eres un mentiroso. Tú eres padre de mentira. Y tú sabes muy bien que mi hijo Samuel es propiedad de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Redentor. Samuel no habita en tu territorio. Así que tú no tienes ningún derecho legal para invadirlo. Él no te pertenece, no es de tu jurisdicción, porque él ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús. Así que la enfermedad que has puesto sobre él, yo, como madre de Samuel, rechazo en el nombre de Jesús toda enfermedad y toda maldición que has lanzado sobre mi hijo. La palabra dice que por sus heridas fuimos curados. Él llevó todas nuestras dolencias, así que en el nombre de Jesús, fuera. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Él no te pertenece. Samuel es libre. Libre en el nombre de Jesús. Libre para la gloria de Jesucristo. Amén. Oración de libertad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es quien fue colgado en un madero para perdonar nuestros pecados. Él se hizo maldito en la cruz por nuestras rebeliones. Jesús tiene toda la potestad sobre todo el universo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Jesús, como hija de Dios, me dio toda la autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo.
me ha dado toda la autoridad para echar fuera demonios. Así que en esta hora cancelo, anulo, destruyo, corto cualquier conjuro, rezos, votos, maldiciones, pactos demoníacos, brujerías, hechizos, órdenes satánicas, planes, estrategias y todo lo que venga del diablo, del reino de las tinieblas o de personas. Todo lo cancelo en el nombre de Jesús. Nada me tocará. Nada me tocará a mí ni a mi familia. En el nombre de Jesús. Así que demonios, en el nombre de Jesús, ya no tienen ningún derecho legal, ninguna autoridad ni poder sobre mi vida ni la de mi familia. Así que en el nombre de Jesús, demonios, agarren sus cosas y los arranco de raíz de mi vida y de mi familia. Fuera. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. 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 La sangre de Cristo es suficiente. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por eso. Así, estas son personas que están entrenándose en liberación con nosotros. Lo voy a colocar a otras personas más. Así como esta persona hizo, necesito que todos ustedes también practiquen liberación. Las oraciones así es clave. Con autoridad. Sin gritar, sino con autoridad. Poder y autoridad. Porque es verdad. Es verdad. Así que lo voy a colocar a otra persona más para que ustedes ahí sepan el modelo. ¿Ok? Son bastantes que han colocado, pero voy a coger apenas unas dos aquí que... Esa y otra persona más, porque tomar son muchas. Son muchas personas que han colocado esas oraciones. Pero ese es el objetivo, hermano. Que todos se preparen. Buenos días, hermano. Vamos a colocar aquí otra persona aquí ya y listo. Y siguen practicando ustedes en su casa. Ahí en la página de internet se encuentra esas oraciones para que ustedes la practiquen. Para que ustedes la practiquen. Tremendo. Esto es parte de lo que se está enseñando en el entrenamiento. Usted aprende a orar, a guerrear. Para hombre, ¿qué es que es una guerra? Jesucristo, el Señor Jesús. Todo lo montó Él. Wow. Todo lo montó Él para que para su iglesia. A entrenar a su iglesia. Gloria a la vida de Jesús. Gloria, 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 gloria al Rey de Reyes. Gloria, gloria. Usted va a escuchar ahora esta pequeña liberación. Bueno, cortico, ¿no? Eso es cortico. Queda como está el pueblo de Dios atado, pero como lo que Dios está haciendo a través de jóvenes, personas que han creído, le han creído al Señor, que somos nosotros, incluso también usted, y están haciendo Jesucristo a la gente liberándola. Escuchen esto, por favor. Ah, ¿por qué el estudio? Me entregó su madre. Lo quiso matar. ¿Quieres tú, doctor? Sí. Bien. ¿Hace cuánto tiempo tú estás ahí con él? Desde siempre. Uh-huh. Él es mío. ¿Cómo? Él es mío. Ah, ¿por qué él es tuyo? Me lo entregó su madre. Lo quiso matar. Él es mío. Tú sabes que eso no es verdad. Tú conoces bien la palabra de Dios. Tú sabes bien la palabra. Y la mejor entrega de amor por él. ¿Sabes dónde fue, no? ¿Dónde fue? La cruz. Así es. Así es. ¿Y sabes que está todo tapado ahí? Esa es la mejor compra. Por amor. En nombre de Jesucristo, te ordeno que recojas todos los reinos de ahí. No importa cuántos tengas, cuántos sean, pero sabes que no me interesa. Yo lo iba a matar. No debía sobrevivir. No debía sobrevivir.
Sí, ese es un trabajo de ustedes. Robar, matar, destruir. Todos los reinos que tienes ahí. Los del Reiki. Todos. ¿Está claro? Todos los reinos. Cuando él practicó todo eso. Todos los mantras. Yo lo llevé a eso. Yo lo llevé a eso. A que se hundiera cada vez más. Todos los demonios que pusiste ahí. Le mandaba mujeres enfermas. Llenas de demonios. Para que se hundiera. Me ha perseguido toda la vida. Sí, ese es su objetivo de ustedes. Roma es matarle, estoy. No debió haber sobrevivido. Bien. Pero tú sabes bien, ¿no? Todo tiene un principio. Todo tiene un principio y... Todo tiene un principio y qué. ¿Y un qué? En fin. Así es. Ya sabes que tu tiempo se acabó, ¿no? Esto es una realidad. Están estos atacados, tienen demonios y la gente no sabe. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Ahora voy a colocarles a ustedes otra liberación cortica. Fue cortico, voy a colocarle corticas ahí. Una liberación donde hay una enseñanza muy clave, ¿ok? Esto fue, como repito, fue hace como 3 días. Y esa liberación fue... Fue un rollo. Porque es clave siempre colocar todos nuestros pecados. Parece que hay pecados, hermano, que uno se nos olvidan ya. O hay pecados que uno no cree que es pecado, pero ofendan al Señor. Entonces, en ese caso, cuando dice la persona de liberación, ella me llenó un formulario, pero no me colocó, de eso no lo sabía. Pero gracias a Dios que se supo y pudo verse libre. Pero fue un cuento. Miren esta liberación. O sea, lo hice por internet, por Skype. Pero fue un cuento esa liberación. Duré bastante esa liberación. Porque no encontraba la forma. Y cuando quise el demonio llamarlo, cuando quise que la persona despertara, que la persona apareciera, el demonio no la dejaba. Más, no aparecía la persona. Entonces fue un cuento para buscar la forma que pasó ahí. Pero gracias a Dios que fue libre ahí. Pero miren, creo que ustedes vean. Fue sobre todo para aquellos que van a estar en liberación, ¿ok? Cada liberación es diferente, por eso digo, siempre hay que prepararse bastante. Entre mejor sea la preparación, es más fácil la liberación. Para atrás. Tómale su teatro y para atrás. Te echo para atrás en el nombre de Jesús. Te devuelvo para igual a tu hueco en el nombre de Jesucristo. Para atrás en el nombre de Jesús. Fuera, por ejemplo, ahí. Fuera, por ejemplo, en el nombre de Jesús. Fuera de la sangre de suficiente. Fuera de la sangre de suficiente. Fuera, eres libre, hija de Dios. Libre. Eres libre, María Magdalena. Libre. Eres libre. Te llamo a en nombre de Jesús, Magdalena. Te llamo el Espíritu Humano de Magdalena. Llamo el Espíritu Humano de Magdalena en el nombre de Jesús. Toma control, Magdalena, de ti. Toma control de ti. Llamo el Espíritu Humano de Magdalena en el nombre de Jesús. Para atrás, demonio, para atrás. Suelta su cabeza en el nombre de Jesús. Suelta su cabeza. Saco las agujas que lo cual tomó en la cabeza. Saco las agujas en el nombre de Jesucristo. Los arranco de ahí. Arranco la cabeza, las agujas que lo cual tomó. Arranco las agujas que le colocaron en la cabeza en el nombre de Jesús. Todas las marcas que colocaron en la cabeza se las arranco en el nombre de Jesús. Cancelo todo lo conjuro que hayan hecho con esta mujer en el nombre de Jesús. Todo lo conjuro, los rezos que hayan hecho, lo cancelo en el nombre de Jesús. Todos los pactos que han anulado en el nombre de Jesús. Todas las mones de brujería, muerte del padre del marido, lo que sea, van, se destruye en el nombre de Jesús. Tómale, libre en el nombre de Jesús. Libre. Libre. Eres libre. 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 La sangre de Jesús. Menciona la sangre de Jesús, Magdalena. Menciona la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús es santa, poderosa. La sangre de Jesús tiene poder. Eso. Menciona la sangre de Jesús. Llévenlo para atrás. En nombre de Jesús, para atrás. Suelta su cabeza en el nombre de Jesús. Suelta su cabeza en el nombre de Jesucristo. Te arranco su cabeza.
Te arranco su cabeza, demonio, en nombre de Jesús. Eres libre, de Dios. Eres libre, en nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre, a sangre de Jesús. Para atrás, demonio, para atrás. Para atrás. Para atrás, suicidio. Fuera, para atrás. Fuera, suicidio. En nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Aborto, fuera de ahí. Fuera de ahí. La sangre de Jesús tiene poder. Fuera de mono de vaca. Fuera de mono de vaca. Fuera de ahí, nombre de Jesús. Fuera de vaca. Suelta su frente. Fuera de mono de vaca. Fuera de vaca. Fuera de mono de vaca en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí. Fuera de rechazo. Fuera de rechazo. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Se acabó. Se acabó. Eres libre. Sangre de Jesús. Sangre libre. De Jesús. Tiene poder. Libre. Libre. Tiene poder. Libre. La sangre soy libre. Para atrás, hermano, para atrás. Destruyo en el nombre de Jesucristo todas las brujerías, todos los pactos que me hayan hecho en el nombre de Jesús. Lo destruyo en el nombre de Jesús. El pacto de sangre de Jesús que hay en esta mujer. Todos los pecados que me han sido quitados ya. Para atrás, demonio, en el nombre de Jesús. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Jesucristo es el dueño de darte fuera. Fuera ahí, para atrás, hombre de Jesucristo. Todo corazón, renuncio, toda maldad que hicieron, toda maldad que han hecho en mi cabeza. Todo el demonio de parte del padre que abusó a esta mujer se va a decir en nombre de Jesucristo. ¿Cómo fue? ¿Ya perdonó? Esta mujer ya perdonó. Suelte su cabeza. Suelte su cabeza en nombre de Jesús. Suelte su cabeza en nombre de Jesús. Suelte su cabeza. En el nombre de Jesús los arranco de su cabeza. Los desprendo en el nombre de su cabeza. Los desprendo yo fuera en el nombre de su para siempre. Los desprendo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Cancelo en el nombre de Jesucristo. La brujería que le echaron a esta mujer, las dos mujeres del esposo. La cancelo en nombre de Jesucristo. Se acabó el demonio, se acabó. Se acabó. Se acabó. Está en la cabeza, está en la cabeza. Está en la cabeza. Suelta su cabeza, demonio, suelta su cabeza. En el nombre de Jesús. Meto las espadas en el nombre de Jesucristo. La espada del Espíritu, los arranco en la cabeza. Meto la espada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Meto la espada que se me muere, meto la espada que se me muere. Todo. Todo. Hermana, ponga la mano en la cabeza, hermana. Hermana, ponga la mano. Hermana que está ahí, hermana, ponga la mano en la cabeza y reprenda ahí. Hermana que está ahí al lado. Eso. Échelo. Eso. La autoridad de Jesús, Cristo, así, la autoridad. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Tu nombre es Jesús. Me cayó en tu nombre. Es libre, Señor. Libre. 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 E impureza sexual, pastor. Yo se recibo. Recibo eso yo. Impureza sexual. Ok, demonio, sí. Demonio, ¿era impureza sexual, demonio, impureza sexual? Escúchame, demonio, impureza sexual. Escúchame bien. Tú sabes que el Señor es santo. Tú sabes que Jesucristo es santo, Él es santo. Entiendo que la que peque, el pecado es un problema. Tú sabes que el pecado es un problema. El pecado requiere castigo. Porque Él es santo. Tú sabes que el Señor es santo. Santo, santo es el Señor. Y esta mujer entró al corazón a Jesucristo. Esta mujer ha sido perdonada. Esta mujer ha sido perdonada. Si ha sido perdonada, en proceso sexual, su trabajo en esta mujer se acabó. Tiene que ser ojalá. Para siempre. Tiene que ser ojalá. No hay opción. No hay opción. No hay opción. ¿Qué te aguanta, demonio? Demonio, ¿qué te aguanta, demonio? Cuenta. Para, demonio, para ahí, en nombre de su para. Para.
Demonio, para la cabeza, demonio, para la cabeza. En nombre de Jesús, para la cabeza. Para la cabeza. En el nombre de Jesús, para la cabeza. En el nombre de Jesús, para la cabeza. Para la cabeza, demonio. Para la cabeza. En nombre de Jesús, para la cabeza. En nombre de Jesús, para la cabeza. Para la cabeza, en nombre de Jesucristo, ya. Nombre de Jesús, para la cabeza ya. Obedece. Obedece al nombre de Jesús. Obedece al nombre de Jesús. ¿Eres locura, demonio? ¿Eres locura? ¿Eres locura? ¿Eres locura, demonio? ¿Eres locura? ¿Por qué, demonio, locura? Vete, mujer, hombre, vete fuera de ella, nombre de su locura. Fuera locura. Fuera locura, de ahí. No me lo decís locura, saca fuera locura. Fuera de mi loco. Fuera de mi loco. De mi loco, fuera de ahí. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás ahí, hermano? ¿Qué estás ahí? Demonio, tú fuiste, demonio, te la entregaron a ti desde el nacimiento, el nombre de ella. ¿Te la entregaron a ti? ¿Te la entregaron? No. ¿Entonces por qué estás en esta brujería? ¿Brujería? ¿A quién te envió? ¿Te enviaron las mujeres del ex marido? ¿Ah? Para la cabeza. En el nombre de Jesús, para la cabeza. En nombre de Jesús, para la cabeza. Eres desobediente, ¿no? ¿Eres desobediente? ¿Eres tú desobediente o qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Demonio, escúchame, demonio. Escúchame, demonio. Demonio. Tú estás haciendo un espectáculo porque algo pasa en la vida de esta mujer. De hecho, el Señor está ahí. El Todopoderoso está viéndote. Contienda. ¿Qué pasa, demonio? ¿Qué pasa, demonio? ¿Cuál es el derecho legal, demonio? Escucha, demonio, demonio. Yo aquí no voy a romper la palabra de Dios. Si estás ahí, algo pasó. Algo pasó. ¿Ella ofendió a alguien? ¿Ella ofendió a alguien? Habla. Te ordeno en nombre de Jesús que hables. Yo sé que puedes hablar. Tú me entiendes a mí, ¿no? Tú me entiendes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú estás por el conflicto? Demonio, ¿eso fue la causa? ¿Estás ahí por aborto? ¿Asesinato de esta mujer? ¿Este hombre hizo algo grande? ¿Este hombre hizo algo grande? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Ella fue un pastor? ¿Ella ofendió un pastor? ¿Ofendió un pastor sería? ¿Contra la iglesia de Dios? ¿De Cristo? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mejor? Sí, un poco mejor, sí, pero está aquí lo siento en la cabeza. Okay. Dígale de lo que le pegó el hombre. Hubo un hombre loco que me pegó en el trabajo, en el trabajo donde yo estoy. Trabajan todos son todos musulmanes porque yo hago como la guardiana, ¿no? La custode, portinería, la que controla en el palacio, en el edificio, quién va, quién viene. Ahí todos son pakistanos, son todos musulmanes, me han insultado, han hablado. Había un loco ahí que no se iba y ese me golpeó en la cabeza. Me golpeó en la cabeza y fui a terminar al hospital. Ok. Bien. Sí. Hermano, entonces, ¿puedan formar? Perdónelo. Uh-huh. Hágalo, perdónelo. Señor mío Jesús, yo perdono, Padre Santo, ese hombre, Señor, se llamaba Nadine. Señor bendito, yo lo perdono, Señor, en el nombre de Jesús Santo, aleluya, Padre. Poderoso Rey, perdóname, Señor, porque yo lo detesté, Padre Santo. Uh-huh. Ahí está, Señor bendito.
Yo lo detesté por su comportamiento que estaba ahí. Dios mío, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, perdóname, Padre. Gracias. Ahí tuvo la atadura, ahí tuvo la atadura. Repita. Señor Jesucristo. Sí. Señor Jesucristo. Perdóname. Perdóname. Porque ese hombre. Aunque no te haya conocido a ti. Oye, es un hombre detestable o lo que sea. Era un hombre detestable, sí. O lo que sea. También es una criatura tuya. También es una criatura tuya. Y tú dices tu palabra que debemos es bendecir. Y tu palabra dice que debemos bendecir. Y amar. Siempre, Señor. Y yo al hacer eso, Señor. Pequé contra ti, Señor mío, Jesucristo. Es un pecado, Señor. Renuncio a ese pecado, Señor. Y también le digo a ese hombre que me perdone donde esté. Le digo a ese hombre que me perdone. Porque yo no tuve que haber actuado así. Perdóname, di el nombre de la persona. Perdóname, Nadine. Ok. Dile, Señor Jesucristo. Señor mío Jesucristo. Yo ahora te pido ahora, Señor, que tú me perdones a mí. Ahora te pido, Señor, que me perdones a mí. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por perdonarme. Lo acepto. Gracias, Señor. Y quita la maldición que me cayó ahí, Señor. Quita toda maldición que me cayó ahí, Señor. A través del golpe que ese hombre me dio en la cabeza. A través de ese golpe que me dio en la cabeza. Que seguro que en ese golpe, Señor. Seguramente en ese golpe, Señor. Él me introdujo muchos, se introdujeron muchos demonios de él, de odio, de rechazo, de muerte. Hacia mí. Pero yo en tu momento yo lo rechazo, todo lo rechazo ahora en el nombre de Jesús. Pero yo, Señor, de mi mente rechazo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo demonios que entraron por ese golpe no lo quiero ahora. Lo que entró por esos golpes. Esos demonios no los quiero. Lo rechazo en el nombre de Jesucristo. Lo rechazo en el nombre de Jesucristo. Demonio ya oíste. Dígale. Sí. Dígale. Demonio ya oíste. Ya no tienes ningún derecho legal en mi vida. Deja yo le digo al demonio. Demonio. Tenías razón, demonio, por lo que estabas haciendo. Demonio, tenías tú toda razón de estar haciendo lo que estabas haciendo, porque era un pecado que esta mujer cometió al ofender a los demonios que estaban en ti. Era un pecado tremendo. Pero ya oíste, demonio, esta mujer le pide perdón al Señor por el pecado, ¿ok? Ya la oíste, ¿ok? Incluso le pide perdón al hombre, aunque no te la pide perdón a los hombres, ¿ya? Ya te pudiste, hombre, ¿ok, demonio? Ya te pudiste, mujer, ¿ok? Vete ya para siempre, no me lo dejes, ¿ok? Para siempre, ¿ok? Toma el calibre ahora de ti. Todo se acabó. Eres libre, mujer. Amén. Todo se acabó, ¿ok? Amén. Ya fue libre, ¿ok? Como siempre, aquí sentía bien feo. Sí. No. Para los que vean este video, aquí una enseñanza, ¿ok? El Señor es un Señor santo. Santo, santo es el Señor. Yo sabía que había algo que lo aguantaba. Pero cuando trataba de que tú vieras en sí, no se podía. El demonio te dejaba entrar. De esta manera, apliqué la técnica que el Señor me enseñó. No va a haber un libro, el Señor me enseñó la técnica. Para que volvieras en sí, fuiste en sí ahora último, ¿ok? Lo que yo apliqué, hermana, ¿se acuerda, hermana, la que está ahí, hermana? Sí. Eso también aplíquelo, ¿ok? Hago el simulacro de que acabamos la liberación y la persona vuelve en sí. Sí. Ok, bien. Entonces,
lo que en este video, siempre hay algo que lo aguanta. Lo que usted ha hecho, hermana, es algo totalmente ya. Son seres humanos, creados por el Señor. Pecado. Pero ya, todo se acabó. ¿No, hermana? Ya no siente nada. ¿Cómo se siente ahora? ¿Me voy a ver? ¿Puedo sentir? No. No, ya. No, creo que ya no. No, ya. Y le hablaba de sentía. No, ya, ya. No, era lo que sentía, como voto maduro, una cosa del género sentía yo. Claro. Adentro. Claro, ahí estaba. Pero estaba con derecho legal. Sí, era bien horrible, bien horrible. Me hacía débil a la vez. ¿Cómo? Muy débil, demasiado débil. Sí. Bueno, hermana, yo, dígame. Esos gestos que hacía, no entiendo por qué. Eso con la boca me daba cuenta, mas no sé por qué. No entiendo. Bueno, hermana, son cosas espirituales. El demonio que estaba ahí. No me permitía hablar propio. Nada. 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 No. Lo de loco que usted le dio el golpe en la cabeza, él lo dio con odio. Sí. Se pasaron muchos demonios. Sí. Por eso es muy delicado, wow, muy delicado. Bueno, hermana, yo sé que es tarde ya, para que usted descanse. Quiero una, pero ella se queda aquí en mi casa hoy a dormir conmigo porque vino de Milán o de allá del centro. Ha venido a propósito. Amén. Sí, porque ella necesita. Sí. Bueno, voy a sí. Por ella. Sí. Gracias, hermano. Mucho gusto. Amén. Bueno, gracias a Cristo. Tremendo, Dios le bendiga, pastor. Tremendo, 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 tremendo. Sí, sí. Bueno, hermanos, como ustedes acaban de ver esa liberación, fue un cuento. Pero eso es importante ustedes siempre. Cada vez que encuentren que el demonio se quiere ir, cualquier cosa, es porque hay derechos legales. Hay algo que lo aguanta ya. De hecho, ese no fue la excepción con ese demonio. Ese demonio no obedecía. A veces lo que noto que a veces es tan fuerte ese pecado o algo, o no sé, que el demonio no obedecía. No obedecen. Por eso la preparación es clave. Prepararse es clave. Es clave. Y llenarlo al formulario, la pregunta, lo que más puedan. Que la gente ponga la verdad, todas las cosas, porque es delicado ya. ¿Qué pasó hoy? Como usted acaba de escuchar, era un demonio de un loco, de supuestamente loco. Pasan, por eso uno tiene que hacer la paz y uno volarse. Es un cuento. Pero gracias a que la persona fue libre, ya la persona fue diferente. Ya ayer me habló, está diferente ya, muy diferente. Tremendo, tremendo. No sé cuál es sorpresa, aquí sorpresa. Quiero que vean un poquito aquí la liberación de una hermana que realizó, ella es polaca de Polonia, pero vive en Ecuador. Ella es la coordinadora de Cristo Libera en Ecuador. Hermano, esto todo el mundo, Dios usa a todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Resentimiento? ¿Sacaste maldición? Todos. ¿Puedes sustentarle frente a Jehová Padre? Ya. Ahora verás, toda ira, toda enfermedad, saque. 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 Todo. Muerte. Ella es hija de Dios comprado por sangre. Del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es la vida, no es la muerte. Muerte con todas las enfermedades. Sale esquizofrenia. Ahora. Esquizofrenia. Todo. Ahora sale. Sale esquizofrenia ahora. Miedos. Miedos. Toda enfermedad del sistema nervioso, rápido, resentimiento, saque todo, al fondo de abismo para siempre, al fondo de abismo para siempre, fuera, de su estómago, de su barriga, salgan todos los demonios de su estómago, yo veo que están ahí, de su estómago, todos demonios de sus intestinos, de intestino grueso, de estómago, de los pulmones, de corazón, fuera todo, de corazón, fuera todo. Fuera todo de la mente, todo de la mente. Resentimiento, ¿sacaste ira?
¿Sacaste ira? ¿Sacaste la muerte? ¿Sacaste la muerte? ¿Lo puedes confirmar frente a Jehová del Padre? ¿Que sacaste la muerte? ¿Muerte se fue? Sí. ¿Qué enfermedad se queda todavía? ¿Cuál enfermedad ella todavía tiene en la mente? ¿Qué enfermedad tiene en la mente? Tú me dijiste cuál era. Toda enfermedad del sistema nervioso. Sáquele. Déjele limpio sistema nervioso. ¿Cuál era otro? ¿Tiene otro? No. Tremendo, hermanos, ¿ah? Jesucristo usando gente como usted y yo, gente común, para su gloria. Así que, hermano, también usted, lo invitamos a que se entrene. Y el Señor te lo va a usar grandemente ya. Hace falta. Hace falta obreros, hermano. En el poder de Jesucristo, hermano. Bien, ahora voy a orar por cada uno de ustedes, hermanos. Pero antes de orar, quiero escuchar una pequeña alabanza. Ok, vayan preparados, que voy a orar por ustedes, que sean libres en el nombre de Jesucristo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas vienen ya, aleluya. Lo estamos viendo, aleluya. Para su pueblo, para su amada esposa, para nosotros, aleluya. Es el Señor, a través del Santo Espíritu de Dios, usando estos medios, este cuerpo, y Él haciendo la obra. Aleluya, no solo tiene nada que ver con nosotros, ni con Sarah, ni con Roberto, ni lo que hacen liberación en el equipo. No tiene que ver nada con nosotros. Únicamente es dejarnos usar por Él. Y Él todo lo hace con su poder. Grandes cosas. Vamos, canten todo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas vienen ya. De Dios para su pueblo. Oh, santo. Solo Jesucristo, mi Rey. Alabado Jesucristo, mi Rey. Hermano, voy a orar por cada uno de ustedes, ¿ok? Y recuerden, en la página de internet hay oraciones de 5 horas, 1 y media, 2 horas. Ustedes hagan lo que está ahí. Yo sé que el Señor usted lo libera. A la honra y gloria de Él. Te voy a orar por cada uno de ustedes. Cierren por favor los ojos. Si hay algo de distracción ahí, saque el niño que está usted distrayéndolo o algo así. Quédate tranquilo. Este es un lugar, un momento muy espiritual y muy importante, ¿ok? Estamos que estar libre y sano en el nombre de Jesucristo. Y ya pues, ya me imagino que ya a esta altura, ya usted ha arreglado las cosas con el Señor, a Jesucristo, y ha perdonado a todo el mundo, ha arreglado su vida, ¿ok? Que es la clave. Que está libre. No, Dios no se va. Así como ese demonio de loco que esta persona como odiaba, no gustaba de esa persona,
el problema, ¿ok? Te vamos a orar enseguida. Señor, envíame tu palabra, Jesús. Tú a través de mí, Jesucristo, Santo Espíritu de Dios, tú eres el que libera, Señor. Siempre vas en tus manos, mi Rey. Que esta palabra es que nunca vuelve así, Señor. Esta palabra es lanzada, Señor, y tus ángeles, Señor, la cumplen, hacen cumplir enseguida, Rey, porque tu palabra es viva y eficaz. Te saltamos, Jesucristo, mi Rey, sé que estás aquí, Señor, eres santo, Señor. El gran amor que hiciste nosotros en la cruz del Calvario, Señor, la sangre que fuiste derramada por nosotros, Jesús. Salvación, pecados míos fueron quitados, otros pecados borrados, wow, Señor. Nada con eso, mi Dios, agradecimiento, Señor, lo que hiciste conmigo. Wow, era un pecador, Señor. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo, les hablo a los espíritus demoníacos que están viendo esta conferencia. Ahí se ha ido dando vuelta, escuchando ahí en el lugar donde esta persona está escuchando esta conferencia. Demonios, ustedes saben bien que el tiempo de ustedes se acabó. Se acabó. Sea demonios de maldiciones generacionales, maldiciones de pecado propio, maldiciones de demonios por brujerías. Todas esas brujerías son canceladas en el nombre de Jesús. Sea demonios de pacto, lo que sea, son cancelados. Así que demonios, todos ustedes empiecen desde ya a recoger todo su reino, todas sus cosas, enfermedades, todo ahí, todo. Y también de la familia de ellos, hijos, nietos, lo que sea. Recuerden todos esos demonios en el nombre de Jesús, todos. Y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Todo fuera. Y se van todos para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. No se queda ningún demonio ahí. No se queda ningún demonio ahí. No hay opción. No hay opción. Aunque usted se quiera quedar escondido ahí, demonio, en la cabeza, en el cuerpo de esta persona, nada que ver. No se pueden quedar. Estos fueron ya santificados por la palabra de Dios. Y cubiertos con la sangre de Jesús, fueron perdonados. Y ustedes saben la verdad. Ustedes saben la verdad. Ustedes saben la verdad. Tienen que irse. En el nombre de Jesús, fuera todo de ahí. Todo fuera. Fuera. En el nombre de Jesucristo, fuera todo de ahí, todo fuera. Cansancio, confusión, fuera de ahí. Demonio, control mental, fuera de ahí. Enfermedad, fuera de ahí. Destrucción, fuera de ahí. Ruina económica, dolor, lo que sea, fuera de esta persona. En el nombre de Jesús. Taquicardia, suéltelo. En el nombre de Jesús, no se queda ningún solo demonio en esta persona. En el nombre de Jesús, no se queda nada, no se queda ni un solo. Nada. No hay derecho legal de que se quede algún demonio. Nada, 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 nada en absoluto. Desocúpelo, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Todo fuera de ahí. Desocúpenlos. En el nombre de Jesús los arranco de ahí, los desarraigo su cabeza. En el nombre de Jesús los arranco, los desarraigo su cabeza. De sus pensamientos. De sus ojos, oídos, nariz, todo, su boca, garganta, de su espalda. De sus huesos, de tendones, músculos, de su corazón, pecho, senos, estómago, partes íntimas, piernas, rodillas, uñas, codos, brazos, dedos, hasta de su pelo, salen todos en el nombre de Jesús. Ahí, todo fuera, ahí, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Estos eran culpables, tienen que pagar. Tienen que pagar. Yo tenía que pagar. Ofendimos mucho al Señor Santo. Ofendimos al Santo de Israel. Ofendimos con nuestros pecados. Nuestra rebeldía. Lo ofendimos. Ofendimos y Él sufrió. Él sufría por nosotros pecamos. Pero ya Él se puso en lugar de nosotros. Y todo el castigo lo recibió Él. Todo el castigo lo recibió. Tanto que murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día resucitó entre los muertos, sentado a la diestra de Dios Padre, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Señor y nuestro Señor. Así que, demonio, tú no tienes nada que hacer ahí. Jesús pagó a precio de sangre la libertad a esta persona. Esta persona ya no pertenece a ustedes, ya no pertenece al reino de la tiniebla, pertenece al reino de la luz. Así que todos ustedes, fuera ahí para siempre el nombre de Jesús. Fuera todos. Incluye un alto rango, bajo rango, todo así en el nombre de Jesús. Jesús, cúpelo. Todos. Demonio, mentira, miedo,
con su reino, fuera de miedo. En nombre de Jesús, pánico, temor, fuera de ahí, ira. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús, no se quede ni un solo demonio en esta persona. No se quede ni un solo demonio, ni pornografía. Ningún demonio de aberración sexual se quede en estos hijos de Dios. Estos hijos de Dios están en santidad ahora, no pueden quedarse en ellos. Así que en nombre de Jesús, fuera todo de ahí. Cancelo también en el nombre de Jesús las brujerías, todos los conjuros, los rezos, palabras de maldición que esta persona hayan hecho, comida, bebida, prenda de vestir, con el nombre de ella, lo que sea, con muñeco, saco todas las agujas en el nombre de Jesucristo, saco todas las agujas de su cabeza, su cuerpo, se las saco en el nombre de Jesús, totalmente, todas las agujas, saco, y también corto las amarras que hayan puesto a esta persona en el nombre de Jesús, mando las espadas y corto las amarras que hayan puesto en sus brazos, sus piernas, en su cuerpo, en su mente, las desato todas en el nombre de Jesús, para que sean libres ahora en el nombre de Jesucristo, mando las espadas. Si hicieron ahí, su persona fue enterrada o cualquier enterrada ahí en nombre de Jesús, de los espadas, los entierro en el nombre de Jesús. Cancelo todos los conjuros, rezos que hayan hecho ahí en el nombre de Jesús. Se acabó. Se acabó brujería. Ustedes fueron enviados ahí, pero se acabó. Ya esa orden quedó cancelada. Así que en nombre de Jesús, fuera todo de ahí. Fuera, se acabó. Se acabó. Están demonios de pactos. Yo sé que hay muchos demonios de pactos ahí. Demonios, esos pactos fueron cancelados por el pacto de sangre de Jesús, que es lo único que vale un hijo de Dios, que es un cristiano, es el pacto de sangre con su carne y sangre, es un pacto de sangre, así que tú no tienes nada que hacer ahí, ese pacto quedó anulado, así que demonios, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera, de ellos y su generación, en el nombre de Jesucristo. Familiares, hijos, hijas, lo que sea, en el nombre de Jesús. Desocúpenlos. En nombre de Jesús, desocúpenlos. Fuera de todos, fuera, fuera. En tu nombre Jesucristo, miren, estos hijos tuyos, Señor, mi rey, son libres en tu nombre, Jesús, libres en tu nombre Jesucristo. Santo Espíritu de Dios, sí, liberando a esta gente, liberando, liberando, liberando. En nombre de Jesús, todo el mundo sale en esta persona, en nombre de Jesús, salen todo ahí para siempre, en nombre de Jesucristo. Estos son libres ahora, libres, libres. Estos son libres ahora. Miedo, fuera, pánico, en nombre de Jesucristo. Fuera, sacan todos los demonios ahí, todos. Esos pecados fueron quitados ya. Todos fueron quitados ya. No se queda ningún demonio en esta persona. Ni uno solo en el nombre de Jesucristo. Ni uno solo. Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre en el nombre de Jesucristo. Nada se queda en estos hijos de Dios. Nada. Espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Recoge todos tus demonios de ahí. Enfermedad, cáncer, tumores, muerte, lo que sea. Y se va de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Sale muerte, sale enfermedad, tumor, cáncer, diabetes. Todos. En el nombre de Jesucristo. Alta presión, colesterol alto, colesterol, lo que sea. Saquen todo en el nombre de Jesús, de todo. Suelten su pierna, su cuerpo, su mente. Todo demonio control mental lo saco en el nombre de Jesús. Destruyo cualquier bloqueo que esta persona haya hecho en su mente, su pensamiento. Lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Demonio bloqueo mental, demonio pensamientos. Todo lo que está en los pensamientos, sentimientos de la persona salen de ahí en el nombre de Jesús. De su consciente, inconsciente, subconsciente, consciente, lo que sea, sacan de ahí la mente en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. No se queda ningún solo demonio en estos hijos de Dios. Ni uno solo. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera todo de ahí. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es suficiente. Pagó. Ya pagó. Ni demonio maldiciones generacionales se queda en esta persona. Esa maldición de Jesús la quitó toda. Estos no son un par de pecados que cometieron los antepasados ya. Porque para Jesús se hizo maldición en la cruz. Así que no se queda ni un solo demonio en estos hijos de Dios. Hermano, hermano, ahora párese y abra los ojos. Diga, soy libre. Hermanos, son libres. Y el nombre de Jesús son libres. Diga, soy libre, libre, libre. Fuera de mi mente, fuera del cuerpo, fuera del dolor, fuera del taquicardia, ataque del corazón, fuera. Lo que tenga usted, siente usted, hermano, échelo, échelo. Si es que el problema usted es diabetes, lo que sea, échelo. Diga, fuera diabetes, fuera colesterol, fuera en el nombre de Jesús, fuera cansancio, fuera, suelten la espalda, suelten todo. Fuera, libre, soy libre, diga, soy libre en el nombre de Jesús, soy libre por la sangre de Jesús, soy libre. Jesús pagó por mí a precio de sangre, ciertamente llevó la enfermedad y yo soy libre ahora en el nombre de Jesús, libre, libre, libre. El ángel de Jehová acampa alrededor de este y lo defiende, así que libre, 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 soy libre, libre. Las finanzas son restablecidas en el nombre de Jesús, todo el mundo en ruina económica, escasez, fuera de ahí también en el nombre de Jesucristo, fuera. Diga, soy libre, 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 libre. En tu nombre Jesús son libres ahora, libre. Se acabó, son libres, 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 libres. Reciban ahora ustedes, hermanos, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, llena a esta persona más y más, Señor. Llénalas. Llénalas, Señor, mi Rey. Y sigue liberando, sanando, Señor. Sanando, siendo nuevos músculos, siendo nuevos
nuevo órgano, Señor mi Dios, todo restableciéndolo, Señor, y bendiciéndolo, levantándolo, que hagan más liberación a la gente, que aprendan más liberación, Señor, para tu honra y gloria, Jesucristo. Declaro a estas personas libres, bendecida en tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, hermano. Diga, ah, es grande, Scott. Ya por los hermano. Celebre, celebre con esta canción lo que Dios hizo usted en este momento, lo que usted hizo Dios, lo que hizo Dios ahora. Ah. Grandes cosas. Grandes cosas tiene ya, grandes cosas está moviendo ya, ahora en Dios, en este momento, aleluya,
Aleluya, grandes cosas estamos viendo ya. Gran hermano, poder de Dios. Aleluya, aleluya. Hermano, vamos a tomar un receso de unos media hora máximo y volvemos acá. ¿O qué era? En el ministerio. Recuerden los libros, ¿verdad? Vayan buscando los libros, hermanos. Necesitamos que se equipen. Necesitamos que se equipen. Ahí están los libros, letras de las opresiones, letras de las enfermedades, tres libros básicos, herramientas, clases. Usted vaya a la página de internet y lo consigue la información ahí, hermano. Se le lo pide ahí por Amazon, por la página de internet. Y métase en liberación usted, inscríbase en el próximo clase. Empezamos en enero, empezamos la próxima clase. Así que en diciembre empiezan a abrir las inscripciones para entrenamiento más en liberación. Y siga para adelante, usted que está en equipo de liberación, hermano, sigan para adelante. Cristo viene pronto, viene a buscarlo, hermano. Adelante, hermano. Así que nos vemos entre media hora, hermano. Vamos, media hora. Grandes cosas vienen ya. Aleluya, Jesucristo. Hermano, estamos locos por Cristo, ¿no? Estamos locos por Jesucristo. Aleluya, Jesucristo. Esa es la honra, gloria siempre. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas vienen. Así que tienen. ¿Alguien tiene enfermo por ahí? Bueno, hay un enfermo ahí. Dice que alguien está enfermo ahí, pero. Después hablamos. Bien. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas. Media hora. Bendiciones, hermanazos.